Bueno, empezamos con la parte divertida. No, en relación a luego todo lo que ha comentado Carolina, el pasado viernes tuvimos un webinar en el que fuimos línea por línea más detenidamente explicando sus características, etcétera. Lo digo porque si queréis ahondar un poco más en la información, está en nuestra web y en nuestra playlist de YouTube, así que podéis acceder a él. Bien, estamos en una fase de transición. Este es el nuevo portal de participantes, pero a día de hoy sigue habiendo información en la página web de la CEA, pero a partir de septiembre de este año todo ya estará en este nuevo portal. Entonces, os hemos indicado aquí la URL, ¿vale? Y a través de, bueno, una breve descripción de qué es lo que vais a encontrar en él, que es muy similar a lo que podíais encontrar en el anterior, ¿de acuerdo? Pues en este portal tenéis que llevar a cabo el registro de vuestra organización, que ahora hablaremos de ello, de cómo se obtiene el PIC. Podéis consultar las convocatorias de los diferentes programas europeos y también las licitaciones. Anteriormente había pues, la parte para las convocatorias y la parte para el tendering. Pues con este portal todo estará ahí, ¿de acuerdo? Podréis descargar los formularios electrónicos. Podréis, porque a día de hoy todavía es a través de la agencia. Podéis también hacer búsqueda de socios. Este apartado sí que ya está activo por cada convocatoria, que también hablaremos de ello a continuación. Consultar los resultados de los programas, que a día de hoy, como os digo, es que están en fase de transición. El link que facilitan es el de la plataforma actual, o sea que todavía no está en vigor la nueva. Y también tenéis una serie de apartados que son útiles, que es el apartado de News y el de Useful Links, que ahí pues, podéis ver un poco todas las actualizaciones sobre las convocatorias que van saliendo. Tenéis también acceso a una web en la que aparece un mapa muy claro de los diferentes programas europeos, para qué va destinado cada uno, etcétera. Bueno, pues esta es un poco la función de este nuevo portal, del Funding and Tender Opportunities Portal. Empezamos, pues, cómo crear una cuenta de Eulogin, porque aquí habéis mencionado que ya algunos participáis en programas europeos, por lo tanto, conocéis muy bien qué es un Eulogin y vuestras organizaciones tienen un PIC, porque es necesario para solicitar la ayuda y descargarse toda la documentación. Bien, no sé si alguno de vosotros tenéis ya, por ejemplo, las personas que vienen de Huelva, ¿habéis participado ya en algún programa europeo? De acuerdo. Pues lo primero que tenéis que hacer es crear una cuenta Eulogin. ¿De acuerdo? Esto es muy fácil a través de este portal. Aquí os lo hemos indicado. Accedéis a la home. Arriba a la derecha encontráis un apartado que es Register. Y a través de, al clicar ahí, te llevan a la siguiente página, que es esta que vemos aquí, que es a partir de la cual podéis crear esa cuenta Eulogin, que es la que luego os va a permitir crear el PIC para vuestra organización. ¿De acuerdo? Hay otra opción para crear esa cuenta Eulogin que os lo indicamos aquí, aparte a través del portal, a través de esta web gate, ¿de acuerdo? Que también podéis hacerlo a través de esta URL. Pero bueno, existen las dos opciones y tras rellenar los campos del formulario, pues recibiréis un correo electrónico para crear vuestra contraseña y completar todo el proceso de registro. ¿Cuál va a ser ese correo que vais a recibir? Bueno, pues simplemente para que no os asustéis, porque a veces cuando llegan las notificaciones en inglés, pues quedamos un poco en estado de shock, pero bueno, que veáis que es muy simple, ahí están todas las indicaciones, que tenéis que crear la contraseña en un periodo máximo de 24 horas, etcétera, y a partir de ese momento ya tenéis vuestra cuenta Eulogin a través de la cual podéis registrar la organización, que es el segundo paso. Entonces, una vez que contáis con ella, entráis de nuevo al portal, a este nuevo portal de FTOP, que es la abreviatura, hacéis login, ¿de acuerdo? A ver si tengo aquí vuelvo a la diapositiva. Veis que al lado de Register indica login, pues una vez que ya tenéis esa cuenta, vais a login en el portal. Y la ruta que tenéis que seguir es esta, ¿no? How to participate, a ver si lo tengo aquí también. How to participate. ¿De acuerdo? Participant Register, Register Your Organizations. Y ahí clicáis. Aquí lo tengo. Vale. Aquí tenéis los pasos. Os vais al menú de la derecha, como os he dicho, Participant Register, ¿vale?
Y ahí, Register Organization. ¿Qué pasa? Que muchas de vosotros, algunas veces ocurre que no saben si realmente tienen PIC o no, porque cambió el personal, porque bueno, no ha habido un traspaso de información, etc. Podéis comprobar antes de crearlo si efectivamente vuestra organización ya cuenta con un PIC. Entonces, en ese caso, os vais, es en la misma ruta, en la ruta de How to Participate, Participant Register, vais a encontrar un apartado que es Search a PIC, ¿no? Que aquí tenéis, que es el punto 2. Y ahí introducís el nombre de vuestra organización y veréis si efectivamente estáis registrados o no, si aparecéis como declared, que es cuando habéis sido registrados. Y si es así, pues podéis acceder sin ningún problema a solicitar la ayuda y si no, pues continuamos con esa creación del PIC, ¿vale? Entonces, nos hemos quedado con Register Your Organizations. Vamos al siguiente paso. Os va a aparecer, cuando hagáis clic, esta interfaz, ¿de acuerdo? Entonces, este es todos los pasos que tenéis que seguir, vais a ir completando todos los campos, es algo muy sencillo, muy, muy rápido, y cuando llegáis al último apartado, Success, significará que ya habéis registrado la organización, que ya lo tenéis todo indicado, y en ese momento en el que ya esté todo registrado, os aparecerá vuestro estado como declared, ¿vale? Vuestro PIC está registrado. Una vez que ya tenéis vuestro PIC, ya os podéis ir a la página de las convocatorias, descargar los formularios, etc. No obstante, hay un documento muy importante que tenéis que subir en el momento en el que hacéis el registro, que es la ficha de identidad legal. Entonces, para completar toda la información relacionada con vuestra organización, ya que tenéis el PIC, nos volvemos al portal. Estoy más o menos siendo clara, que estoy yendo y viniendo. Volvemos al portal de participantes, entramos con nuestro e-login, el que creamos previamente, email, contraseña, y nos vamos, como veis aquí a la derecha, al apartado de My Organizations. Una vez que estamos ahí, como veis en el número 1, nos vamos al nombre de nuestra organización, a la ventanita que aparece, al cuadro que aparece, en el que aparece Actions. Hacemos clic y ahí veis que aparece Modify Organization, ¿de acuerdo? El 2 este debería de estar un poquito más para arriba, pero esta es la segunda opción de ese menú, Modify Organizations. Y una vez que accedáis a Modify Organizations, ahí donde vais a poder subir esta plantilla de ficha de identidad legal, que según el tipo de identidad que seáis, entidad pública o privada, tendréis que descargar una plantilla u otra. Ahí tenéis el link también donde indicamos plantilla. Este es el único documento obligatorio que tenéis que subir en la fase de registro de vuestra organización. Y a continuación, a posteriori, os irán pidiendo desde los servicios de validación de la comisión pues una serie de documentación relacionada con vuestra organización, como pueden ser los estatutos, la documentación del LEAR, exención del IVA, en el caso de que la tengáis, etc. Y toda esta nueva documentación que subáis es a través de este paso. Siempre iros a Modify Organizations y, como veis a la izquierda, ahí os aparece un resumen de todos los apartados que tiene todo lo relacionado con vuestra cuenta, con la organización, LEAR, Bank Account, etc. Pues todos esos documentos que os vayan pidiendo los tenéis que subir al apartado último que veis ahí, que es Documents. Ahí es donde tendréis que subir la ficha legal esta inicial obligatoria y luego ya, según os vayan pidiendo información, pues el resto de documentación. Toda la comunicación, es muy importante que lo sepáis, toda la comunicación entre la agencia y la organización va a ser a través del portal FTOP, ¿de acuerdo? Tanto el tema relacionado con la solicitud de documentación, que os llegará a través de MyForma Notifications, la comunicación de concesión o no de la ayuda, previamente recibiréis un email y luego os dirán que consultéis este apartado, ¿vale? Y la ruta que os la indicamos aquí es en ese menú que hemos mencionado principal, pues al final del todo, como veis, MyForma Notifications. Y ahí clicáis y vais a ver todos los mensajes que os llegan desde la agencia. Como os he dicho, estamos en una fase de transición. A día de hoy, para la búsqueda de convocatorias hay dos fuentes, la web de la agencia y este portal. Entonces, en el caso del portal, os hago aquí un breve resumen desde la home, que bueno, hemos visto aquí arriba, ¿no? Esta parte de aquí, esta captura. Desde la home vais al programa europeo que os interesa, que en este caso sería Europe for Citizens.
A continuación os vais al apartado de Find Calls for Proposals, el punto 2. Veréis que os aparece a la derecha este cuadro con el triángulo en el que hay un link para acceder directamente ya a las diferentes convocatorias, See All Call for Tenders. Hacéis clic ahí y ya os aparecerá el listado de todas las convocatorias relacionadas con ese programa. La que os interese, en este caso hemos hecho captura de la de Town Twinning, de hermanamiento, clicáis y ahí os aparece ya toda la información. Pero como os he dicho, aparece todo, incluso la búsqueda de socios, la posibilidad de encontrar búsquedas de socios, pero no la descarga de los formularios todavía, que lo explicará a continuación Manuel. Y hablando de socios, como sabéis desde la oficina, aparte de ayudaros con vuestras propuestas, informaros, asesoraros, etc., también os echamos una mano con la búsqueda de socios para vuestros proyectos. Entonces, hay tres opciones que os voy a explicar brevemente. La primera de ellas es que en nuestra web tenemos un apartado especial para ello. Y aquí lo que publicamos son aquellas búsquedas que nos envían otros compañeros de las oficinas europeas y las dividimos pues según la categoría. Entonces, si os interesa ver qué organizaciones europeas están buscando socios para su proyecto de sociedad civil, pues os vais a esa sección, aquí abajo, me sale esto, y podéis ver, por ejemplo, si pues puede haber alguna organización de Estonia que está buscando socios para un proyecto relacionado con colectivo Roma, con inclusión, accesibilidad para personas con discapacidad, etc. La segunda opción es que esta misma información que nos llega a nosotros por parte de nuestros compañeros, ellos, a su vez, también la suben a esta plataforma conjunta que veis aquí, de euroforcitizen.eu. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad, es una información que vais a poder encontrar tanto en esta web como en nuestra web. Pero también hay otra vía. De la misma manera que nosotros recibimos esa búsqueda, nosotros podemos enviarle búsqueda a nuestros compañeros. Entonces, en vuestro caso, si estáis buscando socios para vuestro proyecto, existe una ficha, una template que tenemos también disponible en nuestra web, la descargáis, la completáis y nosotros la distribuimos en toda nuestra red de puntos europeos de ciudadanía, bueno, de Europa con los ciudadanos. Y estos compañeros la distribuirán entre sus plataformas, entre sus contactos y de la misma manera nosotros también subiremos esa búsqueda a esta plataforma conjunta para que todo esté registrado. Entonces, en realidad, esta información la vais a encontrar en tanto en nuestra web como en esta plataforma conjunta. Y, por último, es la posibilidad que ofrece el nuevo portal, que también ahí podéis encontrar organizaciones que estén buscando socios para los proyectos. ¿Cómo se accede a ella? Pues, una vez más, estamos en el portal, en la home. Los pasos son similares a los que he explicado antes, os vais al programa que os interesa, os vais a las convocatorias, directamente os aparecen todas ellas, punto número 4, y luego una vez que estáis en esa convocatoria, os vais al menú de la izquierda, punto 5, y ahí veis que aparece una sección que es Partner Search. Pues clicáis ahí y os aparecerá, en este caso, pues que hay tres organizaciones que están buscando socios para su proyecto. Simplemente clicáis en View and Edit, y os aparecerá directamente el listado con todas las organizaciones que buscan socios. En este caso, pues la Community Silve está buscando socios para un hermanamiento de ciudades, por si tenéis interés. Y creo que es todo eso, ¿no? No sé si tenéis alguna duda al respecto. Bueno, pues tenéis la presentación. Sí. Para la búsqueda de socios, entiendo que eso lo haces antes de hacer una propuesta, ¿no? De presentar un proyecto. Y entonces tú ahí tienes que dar como los datos generales y ya está. Y cuando tengas socios, te presentas a la siguiente convocatoria. Sí, bueno, generalmente, sí, de una manera muy básica, sí, es eso. Pero generalmente tú ya, si tienes una red de contactos europea, comienzas a tantear, ¿no? Organizaciones con las que has estado trabajando, etcétera, y llamarles, etcétera, contactarles para ver si se animan a colaborar con nosotros. Si no es el caso, si todavía no tenéis una red europea propia, estas son las herramientas con las que,
contáis. Aparte de estas tres opciones, hay una que pues, llevamos especialmente interesante también, que es la plataforma de resultados. ¿Por qué? Porque si en estas tres opciones no veis organizaciones que os interesen, que trabajen vuestras líneas, etc., os podéis ir a la plataforma de resultados, introducir las palabras clave relacionadas con vuestra temática, con la línea de acción de vuestra organización. También podéis hacer búsquedas más refinadas, podéis incluir qué línea, a qué medidas podéis presentar, etc. Pero al hacer esta búsqueda van a aparecer todos los proyectos que han sido beneficiados de Europa con los ciudadanos que han trabajado en esos aspectos. Y ahí hay una ficha en la que veis la organización líder y los socios. Y eso es una manera también de mapear un poco cómo está un estado de la cuestión, de alguna manera, ¿no?, por llamarlo así, de cómo se está apoyando esos temas que os interesan a través de esos proyectos europeos que han sido financiados, ¿no? ¿Y cuál es la plataforma de resultados? Pues no sé si hemos incluido la diapositiva, creo que sí, pero lo enseño en un momento. Sí, está abierta la página. Sí. De nuestra página. Entonces aquí, por ejemplo, ¿alguna idea? Pensemos en... Seleccionar una línea, la búsqueda avanzada. Por ejemplo, un proyecto de redes de ciudades que los ayuntamientos quieran trabajar sobre temas de urbanismo, resiliencia, cambio climático, que de hecho es un proyecto Picuro del que hablamos en el pasado. Pues queréis saber de qué manera apoyar el programa estos temas. Pues incluís el concepto, tenéis la opción de verlo con el mapa o con la lista y aquí os aparece, ¿no? Este es del que os hemos hablado, ¿no? Dais clic, os aparece la descripción y la parte por la que creo que es interesante para la búsqueda de socios. Os aparece quién es el coordinador y quiénes son los socios implicados. Entonces eso también nos ayuda a ver pues, con qué organizaciones, ayuntamientos podéis tener afinidad porque habéis estado trabajando esos temas y podéis contactarla. Ya, perdón. Yo no paro de insistir en que se encienda el micro y luego yo lo olvido. En fin, pues esta es otra opción que tenéis, por ejemplo. En el caso de, por ejemplo, memoria histórica, pues a lo mejor hay organizaciones italianas que están trabajando el tema que trabajan en la Fundación de Anastasio de Gracia, introducen esos conceptos, le aparece la Fundación y conocen vuestro trabajo, se van a vuestras redes, vuestras actividades. Oye, pues nos interesan lo que hacen, cómo trabajan, vamos a contactarles, quizá les interesa que nos unamos o que trabajemos en algún proyecto conjuntamente, etcétera. Y nada más. Gracias.